Hermanas y hermanos de Cristo Rey, doy gracias a Dios porque nos ha permitido vivir una cuaresma más en este año 2017 y estamos prácticamente a mitad de cuaresma en este año y hemos llevado a cabo diferentes actividades en esta cuaresma que nos han fortalecido espiritualmente. Doy gracias a Dios por todos los hermanos y las hermanas que han venido a realizar trabajos a la iglesia como una forma de ofrecer al Señor un tiempo para su iglesia, a todos los que también han estado participando en el rezo del Vía Crucis y que cada viernes nos encontramos aquí en la iglesia para compartir juntos esta bonita tradición y disciplina espiritual del Vía Crucis. De igual manera también doy gracias al Señor por la oportunidad que nos dio de reunirnos en una tarde especial para reflexionar sobre uno de los temas propios de la cuaresma. Ahora quiero invitarles a todos a leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Y para facilitar las cosas, estoy compartiendo en este video tanto el texto como la narración de la pasión del Señor según San Mateo para facilitar a ustedes la lectura y lo que es más importante, la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, y que yo sé que cuando nos encontremos aquí el Domingo de Ramos y escuchemos nuevamente la lectura de la pasión, pues para nosotros tendrá mucho más sentido porque hemos estado tomando el tiempo para reflexionar. Desde ya les invito a vivir con un espíritu pues de agradecimiento al Señor la Semana Santa que tendremos próximamente en el mes de abril y por supuesto vivir el espíritu de la resurrección que en Cristo Rey se hace de una manera y se participa de una manera especial a través de la Vigilia Pascual que en este año 2017 será el sábado 15 de abril a partir de las 9 de la noche con la celebración de la misa en la que bendecimos el fuego y bendecimos el agua y comenzamos y celebramos juntos la celebración de la Pascua de Resurrección. Que el Señor les bendiga a todos en este tiempo de cuaresma y desde ya doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de celebrar una Pascua más en nuestras vidas. Todavía estaba hablando Jesús, cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que, acercándose a Jesús, dijo: buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le contestó: amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada también a espada la morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi padre y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida, Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se quedó sentado con los guardianes del templo,
para ver en qué terminaría todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Por fin, se presentaron dos más, que afirmaron: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Entonces, el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios viviente, te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: ¡es culpable y debe morir! Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara diciéndole: ¿tú que eres el Mesías? ¡Adivina quién te pegó! Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo: tú también andabas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego se fue a la puerta, donde otra lo vio, y dijo a los demás: ese andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, jurando: no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces, él comenzó a jurar y perjurar diciendo: no conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó un gallo. Y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. San Mateo, capítulo 27. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: ¡he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente! Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? ¡Eso es cosa tuya! Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: este dinero está manchado de sangre. No podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Así que tomaron el acuerdo de comprar con él un terreno llamado el Campo del Alfarero para tener un lugar donde enterrar a los extranjeros. Por eso, aquel terreno se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas compraron el campo del alfarero, tal como me lo ordenó el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, que le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó: ¿no oyes todo lo que están diciendo contra ti? Pero Jesús
no contestó ni una sola palabra, de manera que el gobernador se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a dejar libre un preso el que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó: ¿A quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, el que llaman el Mesías? Porque se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez: ¿A cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron: Pilato les preguntó: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? Todos contestaron: Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos volvieron a gritar: ¡Crucifícalo! Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos, diciendo: Yo no soy responsable de la muerte de este hombre. ¡Es cosa de ustedes! Toda la gente contestó: Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás. Luego mandó azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron su ropa. Lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: ¡Viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir de allí, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Luego se sentaron allí para vigilarlo. Y por encima de su cabeza pusieron un letrero donde estaba escrita la causa de su condena. El letrero decía: Este es Jesús, el rey de los judíos. También fueron crucificados con él dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú ibas a derribar el templo y a reconstruirlo en tres días. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. Decían: Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Es el rey de Israel. Pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que Dios lo salve ahora si de veras lo quiere. ¿No nos ha dicho que es hijo de Dios? Y hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: ¡Elí! ¡Elí! ¡Lema sabactani! Es decir: Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: Este está llamando al profeta Elías. Al momento, uno de ellos fue corriendo en busca de una esponja, la empapó en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó para que bebiera. Pero los otros dijeron: Déjalo, a ver si Elías viene a salvarlo. Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Y hasta muchas personas santas que habían muerto volvieron a la vida. Entonces salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y entraron en la santa ciudad de Jerusalén, donde mucha gente los vio. Cuando el capitán y los que estaban con él vigilando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que estaba pasando, se llenaron de miedo y dijeron: De veras, este hombre era hijo de Dios. Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran, y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, es decir, el sábado, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso, mande usted asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo: Ahí tienen ustedes soldados de guardia. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba. Y dejaron allí los soldados de guardia.